buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos miércoles 5 de abril en esta Semana Santa 2023 a través de Del Sur TV. Comenzamos con Informe Sur. Mariano Delendati, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Marisa? Muy buenas tardes para usted, para todos los televidentes. Arrancando esta hermosa jornada de miércoles, miércoles santo, ¿sí? Con una temperatura más que agradable. Está hermosa, como habíamos anticipado nosotros, se viene la Semana Santa cálida. Esta Semana Santa que realmente va a dar mucho calor, ¿sí? Hace mucho tiempo que no nos pasaba que tuviéramos una semana santa con altas temperaturas. A ver, altas temperaturas con 30 grados, ¿sí? Claro, ¿no? Para el otoño son altas. Son altas, claro. Sí. Recordemos que el calor viene desde cuándo, Marisa, desde octubre del año pasado. Sí, hemos tenido olas de calor más extensas de lo que se esperaban, pero ahí las imágenes exactamente en la esquina de Sarmiento y Maipú pueden ver lo que está ocurriendo. Precisamente en nuestra capital, 28 grados la temperatura, ligeramente cubierto el cielo, la humedad es del 43%, intenso movimiento de gente, la actividad normal, entrada y salida de los colegios, en esa zona particularmente que hay un colegio religioso y además mucho movimiento también en la zona alrededor. Para mañana, jueves santo, se espera una mínima de 17, Mariano, y una máxima de 28. Lo mismo para el miércoles, 16 y 29, sábado y domingo. Nosotros contentos porque finalmente vamos a poder compartir con los compañeros de trabajo la promesa de Javier de esta comidita todos juntos. El sábado, porque tenemos sábado de gloria, 30 grados de temperatura máxima. Exactamente, damas y caballeros, vamos a anunciar que Javier Muñoz le va a cocinar al equipo de Informe Sur. Tremendo. Sí, como escuchó bien, va Javier Muñoz. Va a abrir el freezer finalmente. Va a abrir el freezer. Bueno, aparte de lo que te estamos contando de la temperatura, para que pase esta Semana Santa tenemos sorteos hoy, ¿sí? Hoy tenemos un sorteito. La consigna es, nos tenés que mandar un plato de comida a los que estés almorzando, una foto. Ahora, si querés que llegue la comida al canal, no tenemos problema tampoco. Así que lo que vos quieras realmente hacer de las dos. No, pero hablando en serio, tenés que mandar una foto de lo que estás almorzando así en este es. Momento. Bueno, recuerden que tenemos los vouchers de Sergio Cervera, que son tres vouchers para cuatro personas, para un día completo allí en su complejo, su centro de recreación, esparcimiento, en la zona no solamente en el dique, donde hay actividades recreativas náuticas, sino también en Villa Tacú, propiamente, donde hay una cabaña, donde ustedes elijan o las actividades que ustedes elijan, ahí es donde se va a desarrollar la actividad precisamente en gracias a Sergio Cervera, que ayer estuvo conversando con nosotros muy atentamente, hablando de la Semana Santa, de lo que está generando en la provincia de San Juan y en general habló, valga la redundancia, de el movimiento turístico, la recepción de los emprendedores y lo que nos falta por hacer. Afortunadamente hay muchas acciones adelante, pero hay mucho que tenemos que hacer porque afortunadamente tenemos muy lindos lugares que tienen que ver con la naturaleza, en este lindo lugar que Dios nos ha regalado para disfrutar de esta querida provincia de San Juan. 28 grados la temperatura, estamos transitando este miércoles santo en la provincia de San Juan, mucha gente que ya está partiendo, ¿eh? Exactamente. Porque la administración pública ya terminó su actividad. Ya terminó de trabajar, bueno, lo activaban cara también. Y como decíamos recién, si querés participar, 2645-323130, 2645-323130, mandás tu mensajito, lo que vos quieras y nos contás que, bueno, lo que estás almorzando en este momento. Participás por los grandes premios que contó Marisa, gracias a nuestro amigo Cervera, que realmente estos regalitos vienen genial. Y vamos a ir a hacer trekking, dijo nuestro amigo Cervera, vamos a hacer trekking todo el equipo. Sí, me encantó. Comandado por nuestro profesor Javier Muñoz. Sí, me encantó lo que dijo Sergio también en la jornada de ayer, que digamos como que está de moda, hay mucho trekking que es perfecto y está muy bien, pero él hace el enfoque en el senderismo, que tiene que ver con una convocatoria un poco más amplia, porque el senderismo lo pueden hacer personas mayores, hay menos dificultad, pueden ir los niños más pequeños también acompañando a mamás y a papás, así que
Es muy lindo lo que se realiza allí en lugares paradisíacos con imágenes y paisajes muy lindos de la provincia de San Juan. Si hay gente de otros lugares que está llegando a la provincia, sí, sean especialmente bienvenidos. Esto es Informe Sur a través del Sur TV, así que pueden mandarnos mensajitos si hay gente que está viendo y llegando acá, comiendo en algún lugar. 2645-323130, nos cuentan de qué manera piensan o qué expectativas tienen para vivir esta Semana Santa aquí en la provincia de San Juan. ¿Comenzamos? Comenzamos rápidamente, nos vamos a donde estuvo hoy nuestro compañero Javier Muñoz. Fuimos a la feria, ¿sí?, a poder corroborar los precios de lo que se viene en esta Semana Santa, en lo que va a estar sucediendo, ¿sí?, con los distintos precios para poder compartir en familia. Javier estuvo ahí en la feria y nos comentaba lo siguiente. Sí, buenos días, ¿cómo están? Estamos los 5 o el primer viernes de cada mes y el segundo. En esta ocasión, hoy miércoles, estamos con la Feria de Pascuas y generalmente tenemos temática de acuerdo a lo que se recuerda, conmemora o festeja en cada mes. Hoy las compañeras han traído huevos de Pascuas para vender con una muy buena venta, han traído roscas de Pascuas y bueno, lo que originalmente hay en la feria, mucho de lo que es marroquinería, blanco, distintos tipos de artesanías y la tradicional feria americana que la venimos haciendo hace un año. Laura, con esta posibilidad de tener un canal comercial aquí justo enfrente del Centro Cívico, me imagino que es una ayuda importante para todas las amas de casas. Sí, nosotros eso conversábamos hace un rato, en el mes de febrero, hicimos un estimativo y la feria de diciembre más o menos movió algo de 5 millones de pesos internamente. Entonces es algo que beneficia directamente a cada una de las compañeras, que son un poco más de 1000 que participan en esta feria, pero también beneficia a aquellos que vienen a comprar, porque compran productos únicos de calidad y el precio es muy accesible. Por ejemplo, hoy los huevos estaban alrededor de 100 pesos, los más caros, que eran los huevos familiares, que tenían huevos chiquitos adentro, todo, estaban en 3.000, 3.500. O sea, que permite que la persona que venga a comprar también ahorre. Bien, ¿cómo sigue esto? ¿Va a haber algún otro evento? ¿Hasta qué hora van a estar hoy? Hoy estamos hasta las 14, estamos evaluando la semana que viene si estar otro día más, porque nos están pidiendo que volvamos con la feria, porque como decía recién, la feria americana tomado mucha trascendencia y hoy comenzó lo que es el intercambio y venta de libros también. Entonces como que por eso se está haciendo el pedido, vamos a informar y vamos a invitar si así sucede la semana próxima. Hoy avisar dónde va a ser, ¿no? Por supuesto que sí, allí estaremos para acompañarlos. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Bueno, gracias a ustedes por la posibilidad de difundir todo lo que se hace y ayudar a la economía de cada una de las familias. Lindo ahí en Avenida Libertador, entre España, Avenida España y Las Heras, frente al Centro Cívico, en esta plazoleta, en este día soleado, precioso, la Asociación de Amas de Casa en la provincia de San Juan, tratando de reinventarse cada vez, en este caso con la Semana Santa, con los emprendedores, con los huevitos de Pascua, para fortalecer la economía de muchas mujeres en la provincia de San Juan. Muchas mujeres son jefas de hogar en la provincia de San Juan y muchas de ellas estuvieron emprendiendo también en esta mañana, gracias a Javier. Hermosa nota, el escenario maravilloso. Muy lindo, muy lindo. Lindo de emprendedores. Bueno, cambiemos de tema. La verdad que ella está marcando un camino muy interesante. Tiene que ver con generar contenido a través de las redes sociales. Ella es licenciada en enfermería. Genera contenidos para crear conciencia a través de su conocimiento en toda la sociedad de qué manera podemos cuidarnos entre nosotros en el caso de una urgencia. Hablamos de la licenciada Marianela Pérez, licenciada en enfermería, que está en comunicación con nosotros. Hola Marianela, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Buenas tardes Marisa, Mariano y a toda la audiencia de Informe Sur. Buenas tardes. Un placer Marianela. Comunicarme con ustedes. Bueno, qué lindo. ¿Cómo nació estas ganas de ser enfermera y comunicadora hoy? Porque sos casi una colega. Sí, bueno, más o menos. Me falta mucho todavía, pero bueno. Son las ganas que uno le pone a esta profesión
y eso de querer brindarle a la comunidad algunos consejitos de promoción y promoción de la salud, y en este caso lo que hago yo mucho es RCP y primeros auxilios, porque a través de ellos nosotros podemos aprender a salvar una vida, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, y qué buena respuesta, ¿no? Porque además con esta revolución que generó hace unos años ya el tema de las redes sociales, llegás a mucha gente en el mismo momento en que comenzás a transmitir en vivo. Sí, la verdad que sí. Estamos teniendo mucha aceptación de la comunidad. A veces yo tenía un poco de temor porque Instagram es algo a veces un poco nuevo en la comunidad, ¿no? Así es. Sobre todo en San Juan. En otras provincias como que está más instalada esta plataforma. Pero bueno, hemos tenido muy buena aceptación, la gente nos sigue, nos manda mensajitos, a veces nos hace algunas preguntas. ¿Sí? Claro. Y bueno, también las estamos respondiendo, pero muy bien, muy bien, gracias a Dios, muy buena aceptación. Marianela, es una especie, está bueno, como decía recién Marisa, es ser influencer de la enfermería prácticamente. Más o menos. Está buenísimo. Sí. Sí, más o menos, sí, la verdad que vamos creciendo de a poquito, ¿no? Y... ¿Sí? ¿Marianela? ¿Marianela? Sí, sí, ahí se me cortó, pero ahí volví. Ah, bien. Bueno, no, decía de alguna manera mi compañero Mariano cómo te has convertido en una influencer, ¿no? Una youtuber, sí, más o menos, ¿no? De lo que está ocurriendo. Ah, bien. Eso decía. Bueno, sí, la verdad que la comunidad nos ha aceptado, le gusta esta nueva forma de comunicar, porque a veces podemos capacitar y a veces a la gente, como yo digo, se le olvida, ¿no? Si alguno le da una charla, pero a través de algún video, de algún reel, uno lo recuerda. Nosotros hace un tiempo generamos un video de RCP, sí, salvar la vida con sus propias manos. Mira. Y hasta la música le hicimos. Le pusimos la música, más o menos las pautas o los pasos que tenían que seguir. Así que en un minuto, si ustedes ven ese video de RCP para adultos, pueden aprender a salvar una vida. Bueno, estaba mirando precisamente que a través de algunas páginas se lo puede ver claramente. Y sé que tenés una preocupación, ya lo vamos a compartir nosotros también, una preocupación por lo que ha ocurrido, la verdad, lamentablemente, en los últimos tiempos, vinculado con personas que se han ahogado con comida, lamentablemente. Sí. Algunas han salido adelante y otras no. Entonces es fundamental, cuando la persona está acompañada, que el otro sepa qué hacer. Es un momento de desesperación para ambos. Entonces hay que, supongo, sí, primero mantener la calma y saber qué hacer. Eso fundamentalmente. Y lo que no saben las personas es que a través de una simple maniobra le podemos salvar la vida. O a veces, por querer ayudar, terminamos complicando a esa persona. Entonces, claro, como vos decís, Marisa, y es de público conocimiento, hemos tenido muchas víctimas en nuestra provincia por atragantamiento o ahogamiento, ¿sí? Entonces, vamos a brindar un taller desde Transmitiendo Cuidado. Es un taller que se denomina obstrucción de vía aérea. Y sobre todo, bueno, en las casas dirán, ¿qué significa obstrucción de vía aérea? Yo les explico rapidito que es cuando un objeto queda atascado en nuestra garganta. ¿Qué quiere decir eso? El aire no puede pasar, el aire no puede llegar a los pulmones. Entonces la persona no puede respirar. Algunas veces esta obstrucción es total y algunas veces es, digamos, parcial, no llega a ser total. Y hay personas que terminan muriendo, digamos que tienen un desenlace fatal, como es en algunos casos que hemos vivido en nuestra provincia. Entonces, para evitar eso, es el que yo los quiero invitar a este pequeño taller. Bueno, ¿dónde es? Contanos un poco, público en general, es mañana. Este taller es mañana a las 11 de la mañana, a través de la plataforma Zoom, ¿sí? Está destinado, bueno, a toda la comunidad. Vamos a ver estas maniobras de desobstrucción de vía aérea, tanto para el bebé, para el niño y para el adulto. A las 11 de la mañana, y yo, si querés, comparto el número de teléfono. Sí, cómo no. Es el 264... Sí. 5 87 17. Muy bien. 35. Bueno, perfecto, porque está ahí también. Se pueden comunicar, nos mandan un mensajito que están interesados e inmediatamente les mandamos el link de acceso al taller. Bueno. Marianela, si te quieren seguir en alguna red social, en algo que también hagas estos videos, esta ayuda, ¿cuál puede ser? Sí. Nosotros estamos en transmitiendo.cuidado por Instagram, por Facebook y también ahora estamos en YouTube. Bien,
Excelente. Bien, bueno, Mariana. Y vendrán otros talleres también, ¿no? En virtud de la sí, gente. Por supuesto que sí. Más talleres, más videos. Si se animan, ustedes también me pueden colaborar en un video. Necesito actores siempre. Yo, en el último me colaboró mi marido. Ahora sería bueno que se animen y me colaboren también. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Hacer de pacientes? Hacen de pacientes. De paciente sí. Y después hacemos de enfermeros nosotros, a ver si hemos aprendido o no. A ver si se animan. Sí, ¿no? No es difícil, ¿no? Y la verdad que estamos hablando de vida o muerte, son momentos cruciales, son momentos en los que... Son momentos de desesperación. Claro. Que la gente no sabe qué hacer. Uno lo que tiene que tener primero en eso, Marianela, es... Si pasara el caso, ¿no? Es tener calma y poder sosegarse uno para poder sosegar el otro. Calma. Sí. Ante este caso o ante otros casos, primero la calma. Y lo que yo siempre recalco en mis capacitaciones, ustedes si ven que la persona está inconsciente, inmediatamente llamamos a la ambulancia. Señor, ¿me escucha? Como yo digo siempre, lo tomamos por los hombres. Señor o señora, ¿me escucha? Que esté inconsciente, inmediatamente lo que tenemos que hacer es llamar a la ambulancia. Bien. Y si directamente no sabemos qué hacer, que a veces me pasan las capacitaciones que me dicen, bueno, profe o instructora, ¿qué hago si no me acuerdo de nada de esto? Lo mejor que puede hacer es pedir ayuda. Llamar al 107. Bien. Está bueno tener esto y saber por precaución, porque muchas veces, como decía recién Marisa y contabas vos, son accidentes domésticos que nos agarran desprevenidos. Entonces, por lo menos, para saber, si no sabes, los primeros auxilios es tener calma y llamar inmediatamente a la ambulancia. Perfecto. Bueno, Marianela, si te parece, a nosotros nos gustaría... Bueno, tenerte como referente, seguido aquí en el noticiero, hablar de temas que nos competen, porque me parece muy importante este vínculo, vos como profesional de la enfermería, nosotros en el medio, y la gente, lo más importante para que pueda llegar los conocimientos, además con este... Vos sos muy clara, sos didáctica, tenés un gran compromiso con la gente, entonces te sumamos a Informe Sur. Bueno, muchísimas gracias. Sí, lo que necesiten, lo que es RCP, también primeros auxilios, podemos ir tomando algún penita, qué hacer si tenemos un sangrado nasal, ¿sí? O qué hacer si tenemos un familiar o alguien que vemos en la calle que esté pasando por una convulsión, ¿bien? Claro, claro. Todos esos temas podemos irle dando tips a la comunidad para que sepan qué hacer, ¿no? Perfecto. Bueno, un placer enorme, Marianela, tenerte con nosotros aquí. Bueno. Vamos a estar en contacto. Éxitos mañana con este taller y felicitaciones por la tarea que haces. Muchas gracias. Ya llevamos inscritas 90 personas. Pero muy bien. Requeremos felicitaciones. Ahí está el contacto. Así en pantalla. Estamos muy contentos. 90 personas ya. Bueno, se van a aprender a salvar una vida. Está el contacto en pantalla, Marianela, tu teléfono. 2645-871735, el que se quiera contactar con Marianela y participar de estos talleres que realmente son útiles para la vida cotidiana y familiar. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un cariño grande para ustedes y para toda la audiencia. Gracias, Marianela. Un beso. Hermoso lo que hicieron, hermoso. Muchas gracias. Muy amable. Hasta cualquier momento. La palabra de la licenciada Marianela Pérez. Ella es licenciada en enfermería y comunicadora hoy. Desde su conocimiento comunicadora me parece fundamental, importante, porque no es lo mismo que sepamos qué hacer de la mano de un profesional como corresponde para actuar inmediatamente. Así que muchas gracias por la comunicación a la licenciada Marianela Pérez. Cambiemos de tema. Información en la provincia de San Juan. Trágico, lamentable. Nos vamos al departamento Caucete. Tremenda tragedia en la Cuesta de las Vacas, un lugar que lamentablemente ha sido protagonista y escenario muchas veces de tragedias allí, de siniestros viales, con resultados hoy fatales, lamentables para dos familias del departamento de Alvarado. Exactamente, porque la madrugada de hoy, a las 2:45 más precisamente, un camionero que venía desde la provincia de Córdoba y se dirigía hacia la provincia de San Juan, impactó contra un auto que traían dos jóvenes del departamento Albardón. La primera hipótesis que dijo el camionero fue que se le atravesó una vaca, no la pudo esquivar e inmediatamente se cruzó de carril y chocó a estos albardoneros que venían en un Volkswagen Gol.
Las víctimas es un joven de 32 años y una chica de 28 años fallecieron en el acto. Víctor Fabián Castro es el joven de 32 años y Antonella Pamela Ponce de 28 años fueron identificados como las víctimas fatales y hubo conmoción en el departamento, ¿sí?, y en los familiares. Claro. Pamela tenía un hijito de 2 años. 2 años el hijito que tenía Pamela. Se están investigando la causa. Primero, por cómo sucedió el accidente y qué responsabilidad tiene el camionero, ¿sí? Porque acá hay una responsabilidad del camión. Si es verdad que se le atravesó un animal o si se quedó dormido. Bueno, aparentemente sí, por esquivar a un vacuno es que invadió el carril contrario. Abrazo para las familias del barrio, de la zona de Campo Afuera y del barrio 15 de Abril, ambos del departamento Albardón, por esta tremenda tragedia. El abrazo, por supuesto, para las familias. Más noticias, tiene otra pelea de chicas muy cerca, acá de la capital sanjuanina. Hablamos del Liceo Paulo Albarracín de Sarmiento, en Santa Fe, entre Rioja y Tucumán. Allí 4 chicas pelearon, en este caso diferente de lo que ocurrió en el colegio en Rawson. Rápidamente algunas de las demás compañeras accionaron allí. Una de las chicas se ve que no llevaba chaqueta o guardapolvo, igual se presume que es del mismo establecimiento y que trató de evitar esta pelea. El video comienza con que se hizo viral ya, con una chica corriendo. A los pocos metros frena también un grupo de compañeras, una de ellas, y ahí comienzan, hay trompadas, hay patadas, se toman del cabello e inmediatamente intervienen los demás. En la jornada de ayer, sí, intervino el Ministerio de Educación con el episodio ocurrido en el departamento Rawson. Se dispuso que las 2 participantes, protagonistas de la pelea, fueron a su casa, tuvieran contención allí, hubo reunión con los papás y una dura y clara advertencia que tiene que ser no solamente del Ministerio de Educación, sino también de las propias familias. Es verdad que no todas las familias son iguales, es verdad. Es verdad que muchas de las familias de muchas adolescentes sanjuaninas, esas mismas chicas no tienen contención, es verdad. Te acoto algo, sí. Es verdad, ¿sí?, que muchas veces pasa y se dicen cosas en redes sociales, en WhatsApp, y después terminan pasando lo que pasa, es verdad, porque es así, porque se terminan diciendo cosas, comentando estados, esos estados de WhatsApp, sí, estados en Instagram o en Facebook o en cualquier tipo de redes sociales, no hay una tolerancia y la típica es te espero afuera, ¿sí? Entonces eso también es verdad. También hay que tener una contención, pero también hay que tener un mayor control en las redes sociales y en los WhatsApp, principalmente en los WhatsApp, ¿sí? Porque si no pasa, termina pasando esto, que se termina agarrando a pelear. Y a ver, va a sonar un poco raro lo que le voy a decir, Marisa, pero pelean en manadas, son entre 3 contra 1. Eso es lo grave, son 3 contra 1, 4 contra 1, no les importa la vida del otro. Bueno, eso no es una pelea. Eso es una manada. A ver, es gravísimo esto. Bueno, hay veces que las autoridades, claramente, los supervisores no podrán tener acceso, por supuesto, ni a las redes, en algunos casos, ni a los WhatsApp. Sin embargo, todos debemos estar atentos, porque puede pasar que deciden irse una cuadra del establecimiento y pelear allí. Entonces, todos tenemos que estar atentos. Autoridades, padres, madres, vecinos, ocasionales transeúntes, no tengamos miedo en participar en tratar de ayudar o en tratar de separar. Somos responsables todos. Esto no puede seguir pasando y tenemos que actuar en consecuencia. Otra pelea, 24 horas, 48 horas en esta misma semana, 2 episodios similares, así que a actuar inmediatamente en consecuencia. Títulos del Sur Diario aquí en Informe Sur. Conocí cómo será el operativo de seguridad en Semana Santa. En un ratito acá en el noticiero vamos a estar detallando lo que va a estar pasando, de qué manera se han preparado. Aprendieron a un adolescente por robar un teléfono en el departamento Rawson. También los títulos, algunos de los títulos del Sur Diario y por supuesto los detalles lamentables de esta
tragedia vial en Cuesta de las Vacas en el departamento Caucete una vez que identificaron a las víctimas. Una buena noticia, ayer lo decíamos, se encontró la joven que llevaba 2 días desaparecida, afortunadamente está muy bien, está allí en Del Sur Diario y bueno, toda la información del ámbito internacional y nacional y por supuesto en algunos departamentos el detalle de las actividades para disfrutar del feriado, como ven ahí, por ejemplo, en el departamento Uyo. Exactamente, ahí se pone a informar con Del Sur Diario, con todo lo que está sucediendo al instante. Un saludo a Marian Pallares también, que nos está viendo en este momento, que es la redactora del diario. 2645-323130, 2645-323130, si quieres mandar un mensajito. Acordate que estamos haciendo un sorteo, Marisa. Estamos regalando vouchers, gracias a Sergio Cerdera, allí de, en la proveeduría de Villa Tacú. Está regalando 3 vouchers para 4 personas, full day allí en la zona del dique, con actividades náuticas, con actividades en las cabañas. Así que nos escriben al número que decía recién Mariano, que además está en pantalla en forma permanente. Primera pausa en Informe Sur, ya volvemos. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Boulevard Party, eventos infantiles. Vení, conocenos. Estamos en Boulevard Sarmiento, 300 metros al oeste de calle Vidal. Consultá las promos. Teléfono 264-451-5080. Boulevard Party. Open Gangnam Style. Vení a soñar despierto. El más sorprendente espectáculo de Cirque 21 es un éxito en San Juan. Con su nuevo show 360. Acróbatas, equilibristas, los mejores payasos. En Cirque 21 vas a disfrutar su espectáculo de todos sus ángulos. Con su carpa 360 grados. Cirque 21, te lo vas a perder. Aide, Resto Bar, abierto de jueves a domingos para comer muy rico. Milanesas a la napolitana, a caballo, matambre a la pizza, matambre al roquefort, callitos, pollo al ajillo, filet, patitas, cornalitos, sorrentinos, lasaña, ñoquis, jamón crudo casero, tortillas de papa, bebidas. Domingos abrimos al mediodía, los jueves son de karaoke. Reservas al 264-506-5851, Fermín Rodríguez 87 Oeste, Rawson. En Juliana, muebles y hogar, precios increíbles. Organizador biblioteca, 15.260 pesos. Celular Samsung A03 Core 2, 32 GB, 45.999 pesos. Compra con tu tarjeta de débito en cuotas. En Juliana, hacemos realidad la casa de tus sueños. Mendoza 1191 Norte, casi oro en Chimbas. O consultanos por WhatsApp al 1244 151513. ¡Paulito, hermano! Sí, domingo 26 de febrero, otra adjudicación tremenda, 40 ganadores en la provincia de San Juan. Y lo que siempre marcamos, hay que sumarse, hay que animarse, la palabra clave, siempre la marcamos. Anímense, anímense, esa es la palabra clave, como lo hizo Pablo, que hoy día, domingo 26 de febrero, se queda con una tremenda moto Honda CG, más 1.000.000 de pesos, y la mejor parte, que no paga más. Si necesitas asesoramiento jurídico en materia laboral, civil, comercial o de familia, tenés que saber que podés contar con nosotros. GPC Asesores Jurídicos. Certec, servicio de celulares, venta de accesorios, cambio de módulos, desbloqueos, activación cuenta de Google, PIN de carga, baños químicos para equipos con ingreso de líquidos. Y ahora podés gestionar todas tus facturas con nuestro servicio Pago 24. Consulta sin cargo al 264-499-5122. Avenida Benavides, 2609 Oeste. Chimbas.
En Pañalera Nonita, todo lo que necesitas para tu bebé. Leche maternizada, accesorios, mamaderas, chupetes, óleo calcario, lociones, jabón. También para las mamás encontrarás protectores mamarios, sacaleches, fajas, toallitas de incontinencia de algodón. También cuenta con todo lo necesario para el adulto mayor. Pañalera Nonita, Agustín Gómez, 461 Oeste, a metros de calle España. Vos podés comprar solo con tu DNI en San Francisco Gar. Conjunto Somier Airflex Jack 2 plazas y media, 81.999 pesos. Cubre cama de 1 plaza y media infantil. Piñata, 5 cuotas de 4.633 pesos. Y rack para TV, 27.999 pesos. Créditos solo con tu DNI. Te esperamos. Cambia San Juan. Titi Aguirre, intendente. Albardón. Vos sabés. Herramientas Pro, instrumental de medición, herramientas especiales, elevadores, escáneres. Consultanos al 264-4070-724. Visítanos en Güemes, 1567 Sur, Capital. Herramientas Pro. Grande, fuerte, sabio, es el Flaco Quioja. Es el mismo Flaco, el que nunca afloja. Es el del progreso. Vuelvo para ser el San Juan que viene, el San Juan de la esperanza, del orgullo, de las buenas noticias, el San Juan de los chicos en la escuela y los abuelos cosechando vida, el San Juan de las familias con casa, con salud, con seguridad, el San Juan del trabajo digno, con salario digno y condiciones dignas. El San Juan de las obras que le sirven a nuestro pueblo. El San Juan que llega para que nadie se quede afuera. Vamos a hacer lo que sabemos para que vos y San Juan puedan volver al futuro. Grande, fuerte, sabio, es el Flaco Quioja. Es el mismo Flaco, el que nunca afloja. Es el mismo Flaco, el que nunca afloja. Es el mismo Flaco, el que nunca afloja. Muy pronto, MC Contenidos y Del Sur TV presentan disco número 106 de DJ Mouse. Yo Amo Bachata, volumen 2. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones donde me dejaste. Esta canción está pa' tipo como tú, pa' tipo como tú. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Soy Rodrigo Galván, candidato a intendente de Pocito. Hoy quiero invitarte a que nos renovemos, a que hagamos un cambio profundo y construyamos
Juntos, el pocito del futuro. Gustavo Meglioli, Multiservicios, técnico matriculado CACAV, aires acondicionados, cámaras frigoríficas, electricidad domiciliaria e industrial, construcciones en seco, Durlock, pintura, plomería, proyectos llave en mano, además, redes e informática. Gustavo Meglioli, Multiservicios, no deje de hacerle el service a su aire acondicionado. Consúltenos al 264-512-4947. Baterías Joaco, venta de baterías, envíos a domicilio sin cargo. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Ahora 12, Baterías Joaco. Búscanos en Instagram o por WhatsApp al 264-455-1436. El futuro está aquí. Carlos Munizaga, Rawson 2023. Parrilla Manolo, te espera en calle 5 y Frías, todas las noches, de lunes a sábado, con la mejor parrillada, los mejores sabores, para disfrutar de un buen momento en familia, un clásico. Parrilla Manolo, reservas al 434-4774. Y prepárate, porque muy pronto vuelven las peñas en Parrilla Manolo. Vení, pegate una vuelta por Panificadora El Gauchito Gil y compará precios. Productos de panificación en general. Además, precios mayoristas y minoristas en comestibles, lácteos, fiambres y bebidas. Panificadora El Gauchito Gil, Agustín Gómez y Nacuzzi Pósito y puesto 8 y 9 de la Feria de Rawson. Tierra Encanto, cabañas, parrillero, cochera techada, cocina totalmente equipada, aire acondicionado, televisión, wifi, pileta, hasta 5 personas por cabaña, naturaleza, aire libre. Disfruta de Tierra Encanto, cabañas. Contactate al 264-566-3042 o buscanos en redes sociales. Tierra Encanto, cabañas. Pastas artesanales La Ernestina. Amor en pastas. Ravioles, sorrentinos, ñoquis, fideos, capeletis, canelones, lasaña. En su exclusiva dirección de calle Chile 122 Oeste, Capital. Teléfono 421-0000. Recibimos todos los medios de pago. Envíos a domicilio con pedidos ya. Búscanos en todas las redes. Ferretería Industrial Tuerca Oeste. El mejor precio, calidad y excelente atención. Herramientas, rulemanes, máquinas eléctricas, caños y accesorios para agua, gas y electricidad. Tuerca Oeste. República del Líbano 2708 Oeste. A 200 metros de calle San Miguel. Teléfono 434-2638. Bescu Baterías, la garantía y calidad para tu vehículo. Diagnóstico digital y envío a domicilio. ¿Y sabes? Recibimos todas las tarjetas de crédito. Ah, otra. Y con tu DNI tenés el crédito de la casa. Comunicate con nosotros al teléfono 264-516-006. Avenida España 709 Norte, Rawson. Maderas MAF, de Daniel Vetere. Techos, vigas, machimbres, MDF, álamos, maderas en general. Además, anexos. Santiago del Estero 622 Sur, Rawson, a pasos de República del Líbano. Pedí presupuesto al 264-472-9695. Si escuchás este sonido, Maderas MAF. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular.
Muy bien, disculpe, señor director. ¿Por qué nos avisó? Nos avisó con tiempo. Lo voy a salvar. Correcto. Porque yo me estaba pensando. Bueno, señor director, perdón. Andrés Lecina, allí en el control. Bueno, esto no pasó. Día Mundial de la Voz. Comenzamos un nuevo bloque con nuestro compañero Javier Muñoz. Hola, Javi, ¿cómo le va? Hola, Mari. ¿Todo bien? Hola a todos los televidentes allí. Un día hermoso que se viene, se avecina, una campaña también. Sí. Que tiene incluso presentación. Así es, señor director. ¿La vemos? Apenas estoy despierta y vuelvo a pensar en ti. La voz para mí es esto, es todo. Es la forma de comunicarnos, de expresar sentimientos, emociones, lo que sentimos, lo que nos pasa, si estamos felices, estamos tristes, tenemos un día agotado o todo lo contrario. La voz es todo. 16 de abril, Día Mundial de la Voz. Cuida tu voz. Básicamente eso, ¿no? Cuidar la voz, especialmente quienes es nuestra herramienta de trabajo. Sí, ¿no? Y también esta campaña va dirigida a todos en general, porque estuvimos charlando y enseguida vamos a ver las imágenes con la licenciada en fonoaudiología, Sonia Belmonte. Bien. Y que nos decía, toda tu vida con voz, que es el nombre de la campaña, y nos dice cómo nos ayuda a comunicarnos, cómo nos ayuda a expresarnos, teniendo en cuenta también que el ADN nuestro, ¿no? Significa eso, de tratar de expresarnos. Y hablaba de algo muy importante que, por ejemplo, entre tantas cosas que dio detalles allí, que no hay una voz que sea igual a otra. Mirá. Increíble. Claro, increíble. Muy interesante. Bueno, qué lindo, ¿no? Tomar conciencia y recordarlo todo el año, ¿no? La verdad que sí. Pensaba en, bueno, hoy políticos, maestras, por supuesto locutores, comunicadores, médicos. Incluso los chicos que ahora han comenzado las horas de clase, ¿no? Cómo los ayuda la voz a comunicarse, pero también principalmente entre tanto bullicio también a identificarlos. Así es. Claro que sí. Bueno, vamos a la primera parte de la nota. La miramos, por favor. Bueno, como todos los años celebramos tener voz y tener una voz sana. Y para eso siempre trabajamos con acciones puntuales para la provincia, para que se difunda la importancia que tiene el estar saludable desde la voz. Para aquellos que trabajamos con la voz es tan importante, que nos damos cuenta a veces, un poquito tarde, que es cuando la perdemos. Pero esta campaña lo que apunta principalmente a que tome conciencia la gente del lugar que ocupa la voz en nuestras vidas. Desde a una mamá que transmite contenidos a sus hijos, un docente que es su herramienta de trabajo, un locutor, un actor que trabajamos con la voz. Así que esta campaña se va a hacer, tiene una actividad científica que es el día 21 de abril, el viernes, en el Museo de Bellas Artes. Vamos a tener invitados a profesionales muy destacados del país, desde la ciudad de Buenos Aires, que van a venir a hablar sobre la problemática vocal a nivel mundial y a nivel local. ¿Cuáles son los diagnósticos que más certeros? ¿Cómo es el método de diagnóstico más propicio? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos que tener en nuestras manos para poder ayudar a los pacientes y al profesional de la voz, entrenarlo para que pueda utilizar sanamente su voz? Así que estamos como todo el mundo invitado para participar de estas jornadas. Sí, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero necesitamos tanto la voz para no solamente comunicarnos, sino para sociabilizarnos con todos. Es que la voz es nuestra identificación, es nuestra marca personal. No existen dos voces iguales, no existen. Entonces eso lo tenemos que asumir responsablemente, ¿no? Que debemos cuidarla, impartir una formación o impartir una actividad. Cuando yo tengo un problema vocal es una irresponsabilidad. Entonces tenemos que tomar conciencia de que somos únicos vocalmente, que debemos cuidarla, que debemos entrenarla para un fin determinado. Bueno,
Veíamos, mientras compartíamos la entrevista que hizo Javier con la licenciada Belmonte, detalles del comunicado vinculado con la campaña. Sí, y esta campaña también invita a que todos nos sumemos. Yo le hacía una propuesta por allí, seguramente lo vamos a ver y lo vamos a escuchar en la próxima notita que va a salir, donde no solamente me parece que tenemos que estar comprometidos las personas que nos dedicamos a esto, claro, de trabajar con la voz. Así que está más que bienvenido cualquiera de los videos que nos envíen, ya sea al canal o allí a las direcciones que tienen con esta campaña, para que entre todos hagamos y valoricemos lo que es lo importante, que excelente, es comunicarnos con la voz. Excelente, me encantó. Y gracias por la disposición a la licenciada Belmonte, por usted agradecerla, por supuesto. Y vamos a otra parte. Sí, hay una segunda parte donde hacíamos esta invitación. Siempre encontramos la excusa perfecta el Día Mundial de la Voz, que es el 16 de abril, para generar acciones conjuntas entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, que tan abiertamente se manifestó hasta esta problemática. Así que tanto los directivos de los hospitales Marcial Quiroga como Guillermo Rawson estamos trabajando las áreas de fonoaudiología fuertemente para esta campaña. Se van a hacer estudios gratuitos en cada uno de los hospitales durante esa semana. Así que bueno, todo el mundo, no hay excusa para que no sepa en qué estado de salud vocal está. Mucho más en el profesional de la voz. Bueno, ¿y cómo se puede colaborar? De alguna forma, como difundiendo, si se puede decir. Porque no solamente los profesionales de la voz pueden ayudar a que se difunda esta campaña, sino cualquiera de los ciudadanos de la provincia de San Juan pueden, no sé, enviar un videíto, ponerse allí al tanto de toda la información que ustedes están suministrando. Me parece que es una manera también de que entre todos aprendamos a cuidar mucho mejor nuestra voz. Totalmente. Yo siempre digo que las acciones, cuando se van multiplicando en cada una de las personas, es mucho más certera y llega mucho más a la gente. Entonces, todo aquel que quiera prestarse en colaborar, en difundir qué es la voz para nosotros, para cada uno de nosotros, qué es y cómo la cuido o cómo la debería cuidar, bienvenidos. Vamos a estar en todas las redes informando todas las actividades y acciones que se van a hacer durante la campaña, pero es muy importante la acción de cada uno de los ciudadanos, porque todos necesitamos nuestra voz para comunicarnos. Así que los esperamos. Bueno, y claramente, excelente la palabra, licenciada, usted también, Javier, allí. Y a veces lo sentimos, ¿no? Cuando seguro ha tenido que ver con alguna enfermedad o con una disfonía o algo así, de qué manera lamentamos. ¿Cómo nos hace falta? Claro. ¿Cómo nos hace falta esa gran herramienta? Claro. Y para las personas que trabajamos con la voz, nos dificulta muchísimo el tema laboral, pero para todos en realidad, incluso en momentos muy particulares y extremos de la vida. Así que la campaña ya está en marcha, sí. Están todos invitados para que puedan enviar su videíto. Usted, Marisa, sí, seguramente va a enviar el suyo, sí, nosotros nos sí, vamos a sumar, el equipo, sí. Pero también invitamos a toda la teleaudiencia de Informe Sur a que envíe su videíto con cualquiera de las formas en que usa la voz. Muy bien, ¿te me parece? Encantó. Cantando, genial. Yo cantando paso, no, pero estuvimos más que nada por los oídos de los demás. Claro, nosotros estuvimos intentando, pero lo vamos a mandar hablando nada más. Ahí está. Bueno. Gracias, Javi. No, por favor. Cambiemos de tema, pero continuamos aquí en Informe Sur. Tiene que ver con operativo para que esté todo tranquilo, no solamente en la gente que se mueve en estos días de Semana Santa, sino para que la gente que se vaya de vacaciones o que disfrute esto de este fin de semana largo pueda estar tranquila, que todo está resguardado. Por eso la comunicación con el comisario Abel Hernández, subsecretario de Seguridad en la provincia de San Juan. Comisario, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, muy buenas tardes, Marisa, el equipo, la audiencia, un gusto. Igualmente, igualmente. Bueno, un gran dispositivo para que esté todo en condiciones, tranquilo, mucha gente, no solamente en los lugares normalmente turísticos con mucho movimiento, sino también en todos los departamentos de San Juan. Sí, nosotros hoy en la tarde comenzamos con un servicio que va a cubrir desde lo que son rutas nacionales, caminos provinciales, en los que nosotros vamos a tener un movimiento importante de
gente que va a trasladarse a zonas como lo que es Barreal, Rodeo, Cachal, Valle Fértil, Pedernal. Esto nos requiere un movimiento importante de efectivos y medios técnicos para poder llevar a cabo no solamente la regulación de este movimiento vehicular, sino también un control sobre lo que es la alcoholemia y otros factores que hacen a podernos conducir armónicamente en la vía pública. Luego, seguimos con la actividad nocturna, que en la noche del día miércoles ya va a ser muy importante, teniendo en cuenta que no hay colegios, no hay actividad en la administración pública, en el Poder Judicial. Tenemos movimiento turístico que lo trasladamos también a lo que hace a lo cultural. Y esto nos lleva a una serie de operativos que se van a trabajar para evitar inconvenientes, ya que, aunque no se crea, y aunque estemos en una fiesta religiosa y lo que es socialmente el sentimiento para los católicos, la Semana Santa, nos encontramos con muchas fiestas no autorizadas o más bien denominadas fiestas prohibidas, sí, en las que se bebe todo. Entonces, vamos a trabajar mucho al respecto. Por el otro lado, tenemos una gran cantidad de personal que, al no cumplir tareas administrativas en estos días, y su labor de auxiliar de justicia, va a estar en un trabajo muy importante llevado a cabo en la proximidad barrial, en un trabajo preventivo que se va a hacer de caminantes, patrullajes, en zonas en donde se está calculando que hay un éxodo masivo de personas hacia otros destinos y quedan estas casas solas. Claro, entonces digamos que en todos los aspectos, la gente que se vaya tranquila y la gente que vaya a los lugares de mucho movimiento normalmente o tradicionalmente, que también esté asegurado. Por lo tanto, una gran cantidad de efectivos en todo San Juan, comisario. Sí, sí, totalmente. Inclusive hay actividades deportivas que sí siguen normalmente, como la Liga Sanjuanina de Fútbol, algunas de campeonato ciclístico, que también van a mover una cantidad importante de gente y lo que hace que nosotros tengamos que brindar el servicio de seguridad pública respectiva. Por el lado religioso, nosotros mañana jueves en la tarde-noche comenzamos con un servicio especial en la zona de Vallecito. Claro. Desde Caucete hasta lo que es Difunta Correa, vamos a tener emplazado una cantidad de personal y medios también importante de acuerdo a la masa de gente, claro, que se vaya moviendo en los distintos horarios y en las distintas modalidades también. Usted sabe que en estos días tenemos muchísimo tránsito peatonal hacia Difunta Correa, pero también de ciclistas, automovilistas y de gente que viene de otras provincias a visitar actualmente el paraje de Punta Correa, así que hay un servicio muy importante montado al respecto. Por el otro lado, sabemos que el día sábado está la celebración en las Sierras Azules, sí, que también tiene un movimiento muy importante de gente, y esto motiva que desde lo que hace a la seguridad pública también tengamos que involucrarnos y emplazar medios y personal en esa zona. Correcto. Pensaba especialmente hablando del movimiento en la Difunta Correa, que es realmente particular lo que pasa allí en el santuario, porque no solo es el movimiento estrictamente en el lugar, con una cantidad muy impresionante de gente que llega de todos los departamentos de la provincia y de varios lugares del país, sino que el camino, en la ruta, es muy, muy incesante el movimiento de automovilistas y de gente que va en la ruta del peregrino también movilizándose a pie. Sí, y dentro de esta gente también tenemos algunos que otros irresponsables que encaran este tipo de caminata, de travesía, claro, y no están preparados, no van con el equipamiento ideal, no llevan el suministro de agua que deberían llevar, claro, y esto empieza a causar una serie de inconvenientes, sí, tenemos gente que sufre descomposturas, claro, otros que tienen problemas como ampollas en los pies y demás, bien, y empieza a ser requerido el servicio de salud y todo un movimiento que, teniendo en cuenta una masa
muy importantes. No voy a dar números porque esto ha ido variando. La pandemia a nosotros nos cambió la forma de vida. Es verdad. Y en eso es como que enfrió un poco la situación. Y el año pasado no se dio tanto ya el movimiento que habitualmente solía haber hacia la difunta Correa. Este año creemos que va a haber un movimiento muy importante, que vamos a volver a nuestras costumbres y va a ser bastante considerable el trabajo que va a tener tanto la gente de seguridad como de salud. El comisario pensaba también en la necesidad de la policía de la provincia de contar siempre con ayuda, colaboración. Habló de, no sé, Gendarmería Nacional en los departamentos, de la policía rural, por ejemplo, también, de bomberos, todos que van sumando voluntades, ¿no? Para que todos estemos tranquilos y seguros. Sí, sabe que nosotros, en una policía hoy que está próxima a los 6.000 efectivos, mira, en este tipo de situaciones prácticamente se dispone del 100%. Estamos hablando de la gente que está en las áreas técnicas, en las áreas administrativas, todo el mundo. Los que son profesionales como es bomberos y demás cuerpos que tiene la policía rural. Todos se afectan a este servicio porque de una u otra forma son piezas fundamentales para que esto se desarrolle dentro de una normalidad, evitemos los siniestros viales conflictivos, los muy escandalosos, tratamos en lo posible de llevar y de graduar toda esta movida que va a haber, de tal forma que, no se puede evitar en un 100% la siniestralidad vial, pero sí atenuarla en todo lo que se pueda. Sí, y esto es un trabajo durante las 24 horas, en los 4 días y medio prácticamente, claro, que vamos a tener, porque nosotros hoy, esta tarde, ya comenzamos, claro, a trabajar y vamos a terminar seguramente el lunes en la madrugada cuando haya llegado todo a su fin. Abel, consultarle, porque es una pregunta que hacen muchas veces los automovilistas, que vayan a circular en distintos lados, a distintos departamentos dejados de la provincia, o vayan a viajar hacia otras provincias, los papeles que se le piden a los vehículos son RTO, seguro, y las tarjetas verde o la azul correspondientemente si está autorizado el conductor, ¿no es cierto? Bien es cierto, los controles no son tan estrictos en estos días en razón del movimiento que hay y que muchas veces el control causa un perjuicio mayor, claro, con lo que significa en horarios picos una congestión vehicular en algunas rutas y demás. Pero yo creo que tenemos que acostumbrarnos a estar con todo lo que significa la exigencia para circular en la vía pública. Licencia de conducir habilitante para el vehículo en el que circulo, ya sea moto, vehículo, casa rodante, camión. Seguimos con la cédula de identificación del vehículo, que es la tarjeta verde, o la tarjeta azul cuando va un tercero autorizado por el titular. El vehículo en perfectas condiciones de seguridad, con todo lo que significa sistema de luces, frenos y demás, desde, claro, limpia parabrisas, lo que significa eso en el caso de que sea necesario y no tenerlo. Seguimos con el seguro en vigencia, la RTO en vigencia, que es de carácter obligatorio en nuestra provincia, el número de ocupantes para el que cada vehículo viene preparado, que sabemos que en la mayoría de los casos no supera de las 5 personas. Claro. No hay excepciones, no hay el menor que lo llevo en brazos, para nada, todo tiene un porqué y que hace a la seguridad pública, a la seguridad vial. Y por supuesto, luego el respeto de las velocidades en ruta y en caminos, teniendo en cuenta que cuando hablamos de velocidades peligrosas, que no significa ir a exceso de velocidad solamente, sino también que quien va por debajo del mínimo exigido también está haciendo uso de esa falta, está conduciendo a velocidad peligrosa. Si yo en las rutas tengo una máxima de 100, de 120 o de 80, que es por lo general lo que está señalizado acá en la provincia, la mitad de esa velocidad
es la mínima. No puedo ir en una ruta a 50 kilómetros por hora porque voy viendo los pajaritos y el paisaje, porque estoy haciéndolo a una velocidad peligrosa, claro, que me puede traer consecuencias con el resto de quienes circulan. Bueno, el reconocimiento a todo el trabajo de los efectivos este fin de largo, y el pedido una vez más a la gente para que todos tengamos conductas responsables, ordenadas en esta sociedad en la que debemos vivir y atenernos a esas reglas para que todo se desarrolle sin inconvenientes y que sea realmente una jornada como la que esperamos este fin de largo en familia, la gente que se vaya a disfrutar en buena hora y la que deja la casa sola, que también esté tranquila, porque es uno de los objetivos también de este operativo. Así que gracias, comisario, por este tiempo. Gracias a ustedes, Marisa, y pedir el compromiso de la gente. Claro. Llamar al 911 no molesta. Cualquier irregularidad que ustedes vean en la casa de un vecino, en la vía pública, la moto, el auto sospechoso y demás, no molesta. Llamen al 911 en forma inmediata, pongan en conocimiento de eso, denos lugar a actuar y poder prevenir delitos. Esperemos que la tarea de la policía sea mayormente preventiva y relacionada a todo lo que es intervenciones que no den lugar a tener que ya actuar sobre algo ocurrido, sobre un hecho que quizás con la colaboración, el compromiso de algún vecino, se podría haber evitado. Gracias, comisario. Hasta cualquier momento. A ustedes. Muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes. La palabra del comisario Abel Hernández, subsecretario de Seguridad en la provincia de San Juan. Gran operativo, sí, este fin de semana. Comienza hoy claramente porque ya hoy al mediodía mucha gente, que administración pública o docentes o quienes fueran que quisieran moverse, ya podían hacerlo terminada la jornada de trabajo al mediodía de hoy. Por eso este servicio también de Informe Sur, hablando de qué manera se va a trabajar y para que todos estemos absolutamente informados. Y despacio, como lo dijo Abel, despacio, tranquilo, vas a llegar igual. El que vaya, no hay que ir a 140, 150, vas a llegar igual, tranquilo, despacio, porque realmente, y aparte que nosotros somos comunicadores, hay que decir la verdad, hay muchos accidentes viales en la provincia de San Juan y muchos accidentes que son culpa de la velocidad, ¿sí? Vas a tardar un poco más, pero vas a tardar lo que tenés que tardar realmente, ¿sí? No que vas a robarte 5 o 10 minutos, andá despacio. No hay apuro, si estás de vacaciones, estás disfrutando en familia. Bueno, homenajes, precisamente continuamos con el desarrollo de la información. Él tenía absoluta pasión, vivía con muchísimo entusiasmo cada una de las actividades que hacía. Estamos hablando del querido Alberto Zapata. El querido Güey, sí, Güey Zapata, que cumplió 2 años de su fallecimiento. Fue en Córdoba, ¿sí?, cuando estaba compitiendo en una carrera. San Agustín, claro. Exactamente. Él es fanático del motocross. Recordemos que había tenido un accidente a finales del 2020, donde venía por ruta 40, por circunstancias que venía muy cansado, se queda dormido en el vehículo y vuelca. Afortunadamente pasa una enfermera en ese momento, le hace un torniquete y le salva la vida. Inmediatamente Güey Zapata se recupera de una manera excepcional y empieza a volver a lo que era su pasión, que es el motocross. Claro. Distintos personalidades del fútbol, como Juan Román Riquelme, Jorge Amora Meal, estoy hablando del Club Atlético Boca Juniors, lo recibieron. Políticos como Daniel Scioli, el embajador de Brasil, Daniel Scioli, también los recibió. Y el Güey volvió el Güey querido, que realmente hacía lo que quería con la moto, como lo decía su padre Jerónimo Zapata. Volvió a competir y lo hizo de la mejor manera. Le fue muy bien en Mendoza, le fue extremadamente bien en Neuquén y lamentablemente un día domingo, 4 de abril, falleció, ¿sí? Tuvo una mala caída y los otros competidores no lo pudieron evitar. El Güey siempre va a ser recordado. Estaría bueno, ¿sí?, que el motocross acá de la provincia de San Juan, y esto lo digo yo, le hagan una carrera también de homenaje, ¿sí? Estaría bueno que haya una carrera de homenaje porque es algo que también muchas veces no pasa. Si bien tiene su estatua en San Agustín, en Córdoba, sí, claro, tiene su estatua, y hay una carrera en Perú que se llama la carrera Güey Zapata, estaría bueno que acá lo podamos realizar. Así que bueno, nada, mandarle un saludo a Mónica,
a Jerónimo Zapata y a toda la familia que realmente aman. Y como él siempre decía, ¿sabe cómo decía Alma? ¿Cómo decía él? Motocrossway. Le mandamos un fuerte abrazo a toda la familia del Güey Zapata. Ya lo creo que sí. 29 grados la temperatura está ahora en la provincia. Nos vamos a la pausa con los principales títulos de Del Sur Diario. Pueden visitarlo allí. El operativo de seguridad, la escuchábamos en la palabra del comisario Hernández. Además, tragedia vial en Cuesta de las Vacas. Bueno, la identificación lamentablemente de las víctimas. Aprendieron a un adolescente por robar un teléfono en el departamento Rawson. Y algo muy importante, que es que el registro civil va a atender este sábado 8 de abril en virtud de una nueva disposición de las autoridades del registro civil vinculado con poder atender a la comunidad 2 días sábados al mes. En un ratito les contamos los detalles, pero pueden ir allí a la nota a Del Sur Diario. Y además información de Ullum, de 25 de mayo, y las últimas novedades vinculadas con la situación de Berni luego de la tremenda agresión. Nos vamos a la pausa con Mariano y con los compañeros aquí en el control, y ustedes a través de, bueno, sus casas, si están trabajando, compartiendo Informe Sur en la pantalla de Del Sur TV. No te muevas, 2645-323130, lo que quieras contarnos. Estás participando también por el sorteo que hoy tenemos, los vouchers, ¿sí? De nuestro amigo Cerdera, muchísimas gracias. 2645-323130. Vamos a un corte así de chiquitito y ya volvemos más con Informe Sur, el noticiero más popular en el canal más popular. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Boulevard Party, eventos infantiles. Vení, conocenos. Estamos en Boulevard Sarmiento, 300 metros al oeste de calle Vidar. Consultá las promos. Teléfono 264-451-5080. Boulevard Party. Open Gangnam Style. Vení a soñar despierto. El más sorprendente espectáculo de Cirque 21 es un éxito en San Juan, con su nuevo show 360. Acróbatas, equilibristas, los mejores payasos. En Cirque 21 vas a disfrutar su espectáculo de todos sus ángulos, con su carpa 360 grados. Cirque 21, te lo vas a perder. Aide, Resto Bar, abierto de jueves a domingos para comer muy rico. Milanesas a la napolitana, a caballo, matambre a la pizza, matambre al roquefort, callitos, pollo al ajillo, filet, patitas, cornalitos, sorrentinos, lasaña, ñoquis, jamón crudo casero, tortillas de papa, bebidas. Domingos abrimos al mediodía, los jueves son de karaoke. Reservas al 264-506-5851, Fermín Rodríguez 87 Oeste, Rawson. En Juliana, muebles y hogar, precios increíbles. Organizador biblioteca, 15.260 pesos. Celular Samsung A03 Core 2, 32 GB, 45.999 pesos. Compra con tu tarjeta de débito en cuotas. En Juliana, hacemos realidad la casa de tus sueños. Mendoza 1191 Norte, casi oro en Chimbas. O consultanos por WhatsApp al 1244 151513. ¡Paulito, hermano! Sí, domingo 26 de febrero, otra adjudicación tremenda. 40 ganadores en la provincia de San Juan. Y lo que siempre marcamos, hay que sumarse, hay que animarse. La palabra clave, siempre la marcamos. Anímense, anímense. Esa es la palabra clave, como lo hizo Pablo, que hoy día, domingo 26 de febrero, se queda con una tremenda moto Honda CG. Más $1,000,000 y la mejor parte, que no paga más. ¡El empresa más! Si necesitas asesoramiento jurídico en materia laboral, civil, comercial o de familia, tenés que saber que podés contar con nosotros. GPC Asesores Jurídicos. Certec, servicio de celulares, venta de accesorios, cambio de módulos, desbloqueos, activación cuenta de Google, pin de carga, baños químicos para equipos con ingreso de líquidos. Y ahora podés gestionar
todas tus facturas con nuestro servicio Pago 24. Consulta sin cargo al 264-499-5122. Avenida Benavides, 2609 Oeste. Chimbas. En Pañalera Nonita, todo lo que necesitas para tu bebé. Leche maternizada, accesorios, mamaderas, chupetes, óleo calcario, lociones, jabón. También para las mamás encontrarás protectores mamarios, sacaleches, fajas, toallitas de incontinencia de algodón. También cuenta con todo lo necesario para el adulto mayor. Pañalera Nonita, Agustín Gómez, 461 Oeste, a metros de calle España. Vos podés comprar solo con tu DNI en San Francisco Hogar. Conjunto Somier Airflex Jack 2 plazas y media, 81.999 pesos. Cubre cama de 1 plaza y media infantil. Piñata, 5 cuotas de 4.633 pesos. Y rack para TV, 27.999 pesos. Créditos solo con tu DNI. ¡Te esperamos! Cambia San Juan. Titi Aguirre, intendente. Albardón. Vos sabés. Para ser el San Juan que viene, el San Juan de la esperanza, del orgullo, de las buenas noticias, el San Juan de los chicos en la escuela y los abuelos cosechando vida, el San Juan de las familias con casa, con salud, con seguridad, el San Juan del trabajo digno, con salario digno y condiciones dignas, el San Juan de las obras que le sirven a nuestro pueblo, el San Juan que llega para que nadie se quede afuera. Vamos a hacer lo que sabemos para que vos y San Juan puedan volver al futuro. Grande, fuerte, sabio, es el Flaco Quioja, es el mismo Flaco, el que nunca afloja, es el mismo Flaco, el que nunca afloja, es el mismo Flaco, el que nunca afloja. Muy pronto, MC Contenidos y Del Sur TV presentan disco número 106 de DJ Maus. Yo Amo Bachata, volumen 2. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones donde me dejaste. Esta canción está pa' tipo como tú, pa' tipo como tú. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Baterías Joaco. Venta de baterías. Envíos a domicilio sin cargo. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Ahora 12. Baterías Joaco. Búscanos en Instagram o por WhatsApp al 264-455-1436. Parrilla Manolo te espera en calle 5 y Frías. Todas las noches, de lunes a sábado, con la mejor parrillada. Los mejores sabores. Para disfrutar de un buen momento en familia. Un clásico.
Parrilla Manolo. Reservas al 434-4774. Y prepárate, porque muy pronto vuelven Las Peñas en Parrilla Manolo. Vení, pegate una vuelta por Panificadora El Gauchito Gil y compará precios. Productos de panificación en general. Además, precios mayoristas y minoristas en comestibles, lácteos, fiambres y bebidas. Panificadora El Gauchito Gil, Agustín Gómez y Nacuzzi Pocito y puesto 8 y 9 de la Feria de Rawson. Tierra Encanto, cabañas, parrillero, cochera techada, cocina totalmente equipada, aire acondicionado, televisión, wifi, pileta, hasta 5 personas por cabaña, naturaleza, aire libre. Disfruta de Tierra Encanto, cabañas. Contactate al 264-566-3042 o buscanos en redes sociales. Tierra Encanto, cabañas. ¿Ya tenés internet? ¿Ya tenés internet? Ahora solo te falta WoPlay, la nueva televisión por internet. Super descuento 70% los primeros 12 meses. Más de 80 canales a solo 590 pesos. Crea tu cuenta ya en www.latelevisionenvivo.com o contactate al WhatsApp 264-4848-886. Disfruta más de 80 canales en WoPlay, la nueva televisión en vivo. Queridos chimberos, queridas chimberas, quiero contarles que conozco hace muchos años a Diana Luna. La conocí siendo muy jovencita, siempre preocupada y trabajando por los niños, con los jóvenes. La invité a que se sumara a mi equipo. Siempre estuvimos juntos, fue diputada provincial, trabajamos juntos. Decidió también acompañarme en este sueño que tenemos. Estoy seguro que Diana le va a ir muy bien, va a ser una buena intendenta de Chimba. Pastas artesanales La Ernestina, amor en pastas. Ravioles, sorrentinos, ñoquis, fideos, capeletis, canelones, lasaña. En su exclusiva dirección de calle Chile 122 Oeste, Capital, teléfono 421-0000. Recibimos todos los medios de pago. Envíos a domicilio con Pedidos Ya. Búscanos en todas las redes. Ferretería Industrial Tuerca Oeste. El mejor precio, calidad y excelente atención. Herramientas, rulemanes, máquinas eléctricas, cañas y accesorios para agua, gas y electricidad. Tuerca Oeste. República del Líbano 2708 Oeste, a 200 metros de calle San Miguel. Teléfono 434-2638. Maderas MAF, de Daniel Vétere. Techos, vigas, machimbres, MDF, álamos, maderas en general. Además, anexos. Santiago del Estero 622 Sur, Rawson, a pasos de República del Líbano. Pedí presupuesto al 264-472-9695. Si escuchás este sonido, Maderas MAF. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Último bloque de Informe Sur, nuevamente con nuestro compañero Javier Muñoz, hablando de, bueno, este año político y electoral al 100%, Javier. Sí, la verdad que sí, estuvimos en la presentación de la plataforma de gobierno del candidato a intendente por Rawson, Carlos Munizaga, el secretario de Seguridad de la provincia de San Juan, claro, que la verdad que hizo una presentación muy innovadora. Es más, el eje de campaña y su título es una gestión innovadora con participación de los vecinos. Mira, donde presentó los 5 ejes de campaña: ambiente, infraestructura y espacio público, gobierno e innovación tecnológica, prevención del delito y de las violencias, desarrollo económico, desarrollo humano integral, sociocultural,
deportivo. Se basó en esos ejes, se explicó y de alguna forma también dejó sentado y acompañado por los distintos concejales que ya van en la lista, lo que quiere para este Rawson que propone y que, por supuesto, va a participar en las elecciones de este próximo 14 de mayo, Marisa. Por supuesto, bueno, porque además las necesidades de los vecinos, bueno, van variando un poco, por supuesto, con el tiempo, la propia realidad del intendente también, pero hay que ayornarse a los nuevos tiempos, ¿no? Para ver de qué manera llegar y que el vecino llegue, porque ahora todo ha cambiado. Las redes, la manera de comunicarse, la manera de reclamar el vecino y la propia campaña y esta misma presentación, ¿no? Claro, y además de eso, lo que de alguna forma viene haciendo Carlos Munizaga hace varios años, sí, con intenciones de ser el intendente del departamento de Rawson, y creo que ahora lo ha dejado más que sentado, con el acompañamiento de muchos vecinos del departamento de Rawson, los cuales algunos los conocemos, otros que participan por primera vez en política, y eso también hace que tenga un refresh la política, ¿no? Claro que sí, con un hincapié especial en escuchar a los jóvenes, ¿no? Que eso también decía Munizaga. Hay algunas declaraciones de Carlos Munizaga antes, sí, de empezar lo que es la presentación. ¿La vemos y la, sí, escuchamos? Sí, cómo no. Las ideas que estamos trabajando, un hospital con la especialidad en niños, en niñez, en un materno infantil, esa es una de las propuestas, vamos a trabajar en ese proyecto, ya tenemos visualizado los posibles lugares de ubicación y a partir de allí trabajar junto con el gobernador que está invirtiendo en salud, que ha anunciado la construcción de los hospitales en casi todos los departamentos de San Juan, próximamente se inaugura el hospital de San Roque y vamos a pelear para que Rawson y acompañar a la provincia tenga su hospital también. Todo esto se trabaja en relación a la gente. Esta propuesta usted ya la está llevando casa por casa. Bueno, hemos construido este plan participativamente, no es fruto de una eliminación, una intelequia, sino que lo hemos construido junto con los vecinos. Ha sido un proceso largo que hemos llevado en todos estos meses anteriores, en donde hemos ido consolidando la solvencia de esta candidatura que hoy estamos poniendo a disposición de los raucinos en esta campaña electoral, y por supuesto que está abierto, amplio. ¿Qué le dice la gente en relación a su propuesta? Y ve rumbo, ve que hay una hoja de ruta, se entusiasma, se ilusiona, acompaña, se suma, que es lo que estamos generando, y además vamos a seguir difundiéndola, está abierta a seguir incorporando propuestas. Los gobiernos deben ser gobiernos participativos, de innovación, porque eso fortalece también la democracia. Bien, la palabra de Carlos Munizaga y minutos antes de ingresar allí al acto donde todos lo estaban esperando, Javier. Claro que sí, bueno, se desarrolló de una manera importante y además, bueno, hubo mucha, diríamos, participación de la gente que lo viene acompañando a Carlos Munizaga desde hace mucho tiempo. Claro. Pero esto no para acá, ¿no? Porque también vamos a tener seguramente en algunos lugares de la provincia también la recorrida, campaña, caminata de muchos candidatos a intendentes. El gobernador Sergio Uñac va a estar presente en la caminata del candidato por Chimbas, Andrés Chanampa, y también apoyando al candidato Carlos Gómez. Hoy en Chimbas, sí, a partir de las 18 horas con Andrés Chanampa y a las 19 horas con Carlos Gómez. Y la fórmula Gioja Gramajo, sí, se dirige al departamento de 9 de Julio, bien, donde va a haber caminata en Chacritas y presentación de candidatos en la Villa Cabecera. Bueno, buen momento, ¿no? Para los vecinos, aunque haya mucha gente que reniegue de la actividad, de la política y demás, es buen momento, porque acercarse a quienes son responsables, se pueden ser responsables del departamento, de la provincia o lo que sea, es muy bueno para contar lo que nos pasa, lo que sentimos, que muchas veces mucha gente también reclama que no pasa eso, que supuesto, no puede estar gente. Muy bien, gracias, Javier. No, por favor. Muchas gracias. Continuamos con Informe Suya. Vamos a ir con los mensajitos, ¿eh? Hay muchos mensajitos, gracias a ustedes. Hay mucha gente que nos está mandando unas fotos de la comida espectacular. Nos vamos ahora, sí, a conocer las novedades policiales. Policía de San Juan informa.
En el día de ayer, siendo las 10:09 horas, personal policial fue comisionado a Ruta 20, antes de calle Gorriti, departamento Santa Lucía. En el lugar se produjo un siniestro vial entre una camioneta marca Renault Kangoo, conducida por un señor de 48 años de edad, el cual impactó con una motocicleta marca Keller Classic, que era guiada por un ciudadano de 77 años. Se hizo presente la ambulancia y procedió al traslado del motorista al hospital Rawson. Comisaría Quinta continúa con las medidas legales a seguir. Más tarde, siendo las 14:30 horas, informa personal policial que entrevistó a un ciudadano de 40 años, quien manifiesta que sujetos desconocidos habrían saltado la medianera, logrando sustraerle una bomba de agua. Se realizaron recorridas por la zona y con las características aportadas, se logra la aprehensión de una persona de sexo masculino de 23 años de edad y el secuestro de una bomba de agua. Fue trasladado a sede comisaría séptima a los fines legales que diera el lugar. En horas de la madrugada, siendo las 00:10 horas, personal policial de División Comando Radioeléctrico Sur, en momentos que se encontraba de recorrida por el interior del barrio La Estación, proceden a la aprehensión de un ciudadano de 18 años de edad, el cual se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública, siendo trasladado a sede de comisaría sexta a los fines legales correspondientes. Se informa a toda la población que en esta oficina de División Relaciones Policiales se encuentra la siguiente documentación extraviada en la vía pública. DNI a nombre de María José Blanco Díaz, Fernando Rubén Gañizares, Abel Santiago Lucero. Ante cualquier consulta, comunicarse a los números telefónicos 429-6818, 429-6819, en horarios de 8 a 21 horas. Informó para ustedes Sargento Belén Ahumada. Que tengan muy buenos días. Muchas gracias, sargento. Exactamente. Ahí pasaba en el video de Relaciones Policiales con lo que había sucedido en la jornada de ayer y con lo que pasó en la madrugada de hoy. Vamos rápidamente al padre. Sí, al padre, pues en este miércoles santo vamos a escuchar la palabra del padre Fuentes. A ver, padre, cuéntenos. Frente del centro evangelizador, padre Curita Brochero. Entonces él nos cuenta, bueno, el significado especial de este miércoles y de la Semana Santa. De lo que se aproxima. Lo escuchamos al padre. Estamos celebrando ya la Semana Santa, que comenzamos el Domingo de Ramos, con todas las celebraciones en todas las comunidades de la parroquia Andacollo, del Centro Evangelizador Santo Cura Brochero, y lo mismo vamos a hacer en estos días que va a ir transcurriendo cada celebración, concretamente. Hoy tenemos la misa crismal, donde todos los sacerdotes renovamos junto con nuestros obispos el sí que le dimos al Señor, y se bendicen los santos óleos para el bautismo, para la confirmación, para la unción de los enfermos, el óleo de los catecúmenos, el de los enfermos y el santo crisma. Y mañana tenemos la última cena. La característica de esta misa es el lavado de pies a personas de la comunidad, un gesto de Jesús de servicio, donde nos invita a lavarse unos a otros también los pies. Siempre un motivo para lavar el pie a alguien. Es decir, es ponerse al servicio del otro. Qué lindo que en cada familia pueden decir, mamá, yo te voy a lavar los pies porque te considero la mamá más hacendosa, más buena, más tierna. Bueno, siempre uno tiene algo o mucho por qué hacerle el bien a alguien. Y nosotros acá en el Centro Evangelizador, en todas las comunidades, vamos a tener la celebración. Y vamos a salir en caravanas de auto por todas las capillas donde estará siendo adorado Jesús en ese monumento especial, ¿sí? Lo que se llama la noche de Getsemaní, poder velar con Él, poder estar con Él, acompañar a Jesús. Y el Viernes Santo, ¿no? La pasión, la muerte de Jesús,
Habrán Vía Cruz y también la celebración de la adoración de la cruz en las capillas, en las parroquias. Y el sábado de Pascua, víspera del domingo, día de resurrección, la vigilia pascual. Se enciende el cirio pascual, que es el signo del resucitado, y también el fuego nuevo, el agua y la renovación de las promesas bautismales. Y el domingo significa día del Señor, es el día del triunfo, de la victoria de Jesús, donde todos vamos a poder desearnos felices Pascuas de resurrección. Pero antes de la resurrección hay que pasar por la cruz, ¿no? Antes de un domingo de resurrección hubo un Viernes Santo. Llegue a cada hogar, a cada familia, a ustedes personalmente, por la intención del Santo Cura Brochero, la bendición de ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por la bendición. Exactamente, ahí pasaba la palabra del Padre José Pepe Fuentes, ¿sí? Padre que realmente nos dio la bendición y ya podemos también arrancar bien la Semana Santa. Sí, señor, del Centro Evangelizador Santito Cura Brochero. Bueno, mensajitos de la gente porque quieren irse del voucher. Chicos, muy buen programa. Estamos almorzando lasaña, queremos participar por los premios. Los estamos viendo desde Caucete. No, puso el nombre y las tres últimas del DNI, Puchache. Bueno, pero mira esas lasañas, chicos, qué rica, qué rica. No, me encantó. Le recordamos a todos los televidentes que nos están viendo en este momento que la repetición de Informe Sur, si nos quieren ver de nuevo, si quieren que les acompañemos a la cena, va a ser a las 23:30 horas. Así que el que lo quiera ver de nuevo nos puede acompañar. Bueno, hola, hoy sanguchito de mortadela, Nancy 583. No, esa mortadela. Tremendo. Con mate me viene joya. Buenas tardes, estoy viendo el programa. Es lamentable las muertes en accidentes de tránsito. Investiguen sobre los carnets que emite Mical. Muy interesante el programa. Soy Elena, las tres últimas, 578. Ya nuestro señor director está eligiendo. Son tres vouchers. Hola, Informe Sur. Quiero participar por el voucher de Sergio Cerdera. Soy Roxy, 996. Sí, Roxy. No, Roxy no puede participar. No, pero no es la Roxy que usted conoce. Ah, si es Roxy que yo conozco, no puede participar. Pues, ni sabe. No puede participar. Le gusta conocer el dique Cuesta del Viento. A la que usted conoce, ya conoce el dique Cuesta del Viento. Ah, bien. Bueno, hola. Hola, quiero musiquita de Rocío Quiroz. Bueno, vamos a colocar. Hola. Hola, muy bien el programa. Informativo, favor de consultar si los vehículos de gran porte, camiones u otros tienen horarios especiales de circulación en las rutas, ejemplo, por la noche. Bueno, hubo un horario durante la pandemia y durante los fines de semana largos como este. Así que ya lo vamos a consultar a Munizaga. Otro mensaje. ¿Habría posibilidad por intermedio que avisen los encargados de mantener la iluminación de Ruta Nacional 40 Norte, la falta de luz? La mayoría desde Benavides a Centenario. Gracias. Bueno, vamos con otro mensajito más. Viendo los mensajes. Hola chicos, buenas tardes. Para participar por los... porfa, por la estadía, Cintia 085. Perfecto, ya está participando. Vamos con otro más. Bueno, mira qué rico. Pastel de papa y obvio dulce. Ay, no, tremendo. Si les gusta así, les llevo. Sí, me encanta. Voucher, Luján 454. Canela y azúcar, el pastel de papa. Tremendo. Luján 454. No, voy a abrir la foto, a ver si... Sí, mi querida Luján, te estoy esperando. Tú sabes que yo la conozco, Luján. Le mando un beso, sí. Es la hermana, es mi como... De mi saludo familia. A Luján, Luján Sánchez, la conozco, así que le mandamos un saludo. Le mando un beso. Pero, bueno, está rico el pastel de papa. Soy Valeria, mis últimas son 6.85. Que no había mandado la de la lasaña. Exactamente. No, hola, hoy almorzamos bifes con papa. ¡Qué rico! Hoy hizo bifes con papa. Bueno, ¿cuál es el radio sorteo? Estamos haciendo. Mi lugar preferido, Valle Fértil, dice Daniel 548. Bueno, entonces, los ganadores de los tres vouchers para Sergio Cerdera. Vamos, Andrés. En la proveeduría en Villa Tacú, allí en Sonda. Allí está Sergio con la actividad en Punta Negra. Mientras elige, señor director. Vamos repasando los datos del tiempo. Mira, 29.4, algo nublado. Para la jornada de mañana se espera una mínima de
17, con imágenes allí de nuestra capital, algunas calle zonas. Maipú y Sarmiento, acá, a metros de acá, el canal. En la esquina. Sí, 17 la mínima para mañana, 28 la temperatura máxima, 16 la mínima para el viernes, 29 la temperatura máxima para el sábado, 16 y 30. Para el domingo 14 y 29, el lunes 16 y 29 y el martes 18 y 30 grados. Bueno, ¿están listos los ganadores, señor director? Así nos va contando. Hoy almorcé costeleta de cerdo con puré de papa. No, qué rico, qué mira, rico, dice Dios. Dice Daniel 548. Hambre tengo. Bueno, se van si entonces. ¿Me quieren invitar a almorzar? No hay ¿los ningún tres problema. Vouchers no tienen problema? No, no, no. Hola, ¿cuál es el horario del sorteo? Daniel, 548, te ganaste el primer voucher. Fuerte el aplauso. ¡Ay, no me puso los últimos tres! Sí, sí. A ver. Sí, está, Daniel, 548. Sí, no, no. Claro, pero dijo. Eligieron otro y no había los últimos tres. Vamos con otro, a ver, vamos, Andrés. Para arriba, para abajo, para arriba. No, soy yo estoy poniendo. Ah, bien, bueno, pero no tiene las últimas tres. Sí, 912, Amalia de Angaco. Súbalo. Amalia de Angaco, 912. Excelente. Bueno, ahí está arriba, mis últimas 912. Amalia de Angaco se va. Bien, segundo. El tercero, y va el tercero, como saben decir. Vamos a ver. Hola Marisa, ya que estás, ¿le puedes decir a los chicos que pongan la sí, novela? Eso no va. Bueno, una después, novela, después la colocamos. Bueno, hola chicos, buenas tardes. Para participar, la estadía Cintia 085 se lleva el voucher. Felicitaciones para Cintia. Entonces, repasamos. Cintia 085. Daniel. A ver, Daniel. Daniel 548. Sí. Y Amalia de Angaco 912. Ahí están los tres ganadores. Ya rápidamente la producción se va a comunicar con ustedes para coordinar la estadía allí que se han ganado gracias a la generosidad de Sergio Cerdera de la proveeduría allí en Villa Tacú, con mucha actividad muy linda en el dique Punta Negra. Nos vamos. Señoras y señores, hemos llegado al final de Informe Sur gracias a todo el equipo de trabajo que tenemos. Andrés Lencina, director y coordinación. A Rafa Durán en sonido, Luis Javier Muñoz en también lo que son los móviles. Sí, saludo a Luis Javier Muñoz, Roberto Olivares, Nati Weisman, nuestra productora. Y Javier Trigo. Un saludo a Javier Trigo. Enorme. Y nosotros, Marisa López y Mariano de Lendati, les decimos hasta el lunes. Hermosa Semana Santa. Cuídense porque realmente hay que cuidarse. Nos encontramos el lunes a partir de las 14 horas. Sí, linda fin de Semana Santa para todo el mundo. Un placer compartir Informe Sur a través de la pantalla más popular y más querida en la provincia, que es del Sur TV. Hasta el lunes. Muchas gracias. Chau.